Y es un placer recibirlo a él. Ya estábamos chacharachando, estábamos hablando, pero ahora vamos a hablar sobre este tema que nos convoca, de este gran concierto que se va a estar realizando el próximo 28 de octubre, que es este sábado. Hablábamos de eso, del paso del tiempo rapidísimo también. Es un placer recibir aquí en Basta de Cháchara el señor Nicolás Raus, director artístico y musical. Bienvenido, Nicolás. Gracias por acompañarnos. Bueno, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Para nosotros es un placer. Estábamos hablando de lo que se viene este sábado, porque uno dice 28 de octubre y pareciera que falta un montón, pero no, es este sábado a las 20 horas en el Auditorio Adela Reta. Bueno, lo que pasa es que primero es un final de temporada, claro, porque la Orquesta Sinfónica del Sodre toca ópera, ballet, de pero todo. Los conciertos, el último de este año, de este 2023, es ahora este sábado con un programa hondo, dos obras de alemanes. Los alemanes hacen música honda, con espacio, pero que toca bien en el fondo de uno, en el corazón, más que en el corazón, en el fondo de uno, casi como si fuera una psicanálisis a veces, un poco como en el fondo de uno, con obras de Brahms, Wagner, dos grandes románticos alemanes. Ahí va, hablaba, te quería preguntar eso, son dos grandes románticos de alemanes, ¿no? Bien alemán. En su obra, sí. Además, eso se traslada. Sí. ¿Tuvieron peleados ellos? Bueno, estuvieron, lo que pasa que yo creo que es más sus hinchas, ¿no? Un poquito como en el fútbol. Los enemistaron, porque para Wagner era el modernismo, todos los modernistas lo tiraron para su lado, los usaron. Y Brahms era el conservador. Y en realidad hubo un moderno que vino después, Schoenberg, uno más moderno, un austríaco muy moderno, que decía que él se debía de los dos de igual manera. Miramos. Porque en un conservador como Brahms, el modernismo está, pero no lo ves, lo tenés que... Entonces, yo creo que fueron usados, pero en realidad tenemos dos grandes alemanes. Es interesante poner, porque sí, fueron un poco enemistados. No, pero desde las diferencias también, sí, ¿no? Que eso está bueno y que hoy podamos hablar de que se va a hacer este concierto de, con los dos, con las obras de los dos. Es un poco a propósito, claro, que pusimos eso, esos dos grandes alemanes que en su tiempo fueron un poco separados, pero yo creo que para nosotros, pues los ponemos unir ahí, tener músicas distintos, pero alemanes, profundas. Y románticos los dos. Sí, en Brahms es más temperamental, en Wagner es más contemplativo, ¿no? Y eso debe, claro, estar buenísimo a la hora del concierto, ¿no? Sí, de poder, sí, trabajarlo y en el caso de nosotros de poder disfrutarlo. Claro, además antes del Wagner, o sea, antes de la segunda parte, yo me voy a acercar un poco al público con la orquesta, mostrando algunas cosas, como desvelando algún secreto, como compartiendo con el público algunas cosas que me parece que si uno lo muestra es más fácil después nadar en ese flujo musical. Eso es lindo, ¿no? Me parece que interesante y un, sí, gran desafío también y para los espectadores poder contar. Y bueno, con hay un pequeño actor de stand-up frustrado en mí. Entonces, Es la oportunidad, sí, Nicolás, sí, es, sí, la oportunidad. Sí, sí, sí. Pero está bueno eso porque también se da una cercanía para con el público y la orquesta, ¿no? Claro, porque venís en un concierto. Yo que sé, un cantautor, por ejemplo, viene, te canta dos canciones y la tercera te dice, no, porque yo me había peleado con una novia y no sé qué. Y sentí, compuse este tema. Y me puse a rasguñar en la guitarra. Bueno, entonces, nosotros los clásicos a veces no hacemos eso y yo creo que estamos cambiando. Nos queremos acercar a la gente, también que la gente se sienta más partícipe. A veces hasta los hago cantar alguna cosa. Ah, mira, sí, ¿en serio? Y se prende el público. ¿Al público? Sí, sí. ¿Y se prenden? Se prenden. A partir no les pregunto, no les digo, yo sé, ustedes compraron la entrada. No, no, no. Acá se viene a trabajar, les digo en broma. Sí, como, claro. Sí. Pero claro, sí, la gente se prende. Sin duda, sí, porque va a disfrutar y está en ese clima de que eso suceda y eso, claro, es importante. Ser un poquito activo, digamos. No sé, es como si vas a un concierto de cualquier otro tipo de música y te pones ahí en... Y bueno, en música clásica no se puede hacer nada. Bueno, pero eso entonces, también, claro, Nicolás, además con tu experiencia y demás, imagino que también eso es como ayornarnos un poquito también, ¿no? Poder traerle este otro tipo de conciertos, esta ida y vuelta que tú decís, para con el público. Bueno, sí, hay varias cosas en eso, ¿no? Digamos, es estar más entre separar el público del músico, estamos un poco juntos, claro, tratando de hablar, de hacer una interacción. Y también, a ver, hay mucha gente que no conoce el auditorio, sí, y que puede entrar ahí porque realmente increíble es el auditorio, increíble, la belleza, cómo se escucha bien, cómo se ve bien. Y hay entradas un poco más caras, hay muchas que son muy baratas y en las baratas se ve bien, sí, y se escucha totalmente bien. Totalmente, y eso está bueno que lo diga, sí, Nicolás, para, claro, desmitificar. Uno dice, no, acá capaz que no voy porque no escucho o no veo tan bien y no sucede eso en el auditorio. Y puedes ir por el precio de un paquete de cigarrillo o menos, sí, y sí, vas a ver bien, vas a entender, y después
además es muy lindo lugar al cual no puedes concurrir en cualquier ropa, en la que tienes puesta, digamos. Yo mismo ya no vengo así de negro y todo eso, o sea... se ha cambiado eso. Y tratas un poco más como la gente. Claro, más popular, sí. ¿No? Más para que la gente también se pueda sentir a gusto. Bueno, esto entonces va a estar pasando como el cierre de esta temporada 2023 en este concierto que, como decíamos, Nicolás, invitamos a que los acompañen el próximo sábado 28 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Nacional de la Reta, ¿no? Pero además, ¿qué nos puedes contar para todo lo que viene para la temporada 2024? Porque me imagino que ya tienen que estar trabajando mucho. Vos desde la dirección de Soder tenés que estar trabajando para lo que viene. Sí, tenemos algunas ambiciones, como hacer la tercera sinfonía de Mahler, que es, yo pienso, la sinfonía más grande que hay. Pero no es solamente por lo grande, sino por lo emocional que es. Tiene al final un canto al amor, que es un canto al amor, parece curioso, pero es un poco trágico, porque es un canto al amor de alguien que no llega realmente a ese amor. Entonces, al deseo, pero un poco trágico, es muy bella música. Vendrá la Rapsodia en Blue, Rapsodia en Blue de Gershwin, Sherazade de Rimsky-Korsakov, Don Juan de Richard Strauss. Iberia de Debussy. Estás diciendo un montón de cosas maravillosas que se vienen para el 2024, entonces. Sí, tratando de dar un punto para todos gustos. Había también una obra nueva de la uruguaya Florencia Di Concilio, que es una uruguaya que triunfa en Francia como compositora de música de cine. Uh-huh. Y ella va a componer para nosotros una obra y va a venir, nos va a acompañar en ese concierto. Y después, para final de año, tengo una sorpresa que no puedo decir porque no con la conformación, pero con un actor famoso. Para. Perdón, sí. Ya le digo pará porque ya estábamos hablando con Nicolás. No te voy a decir que nos spoilees nada. ¿Eso es para fin de año del 2024? Sí, sí. Bueno, pero cuando se pueda decir, ¿nos acompañás nuevamente y nos venís a contar? Sí, sí, por supuesto. ¿No? ¿Un sí, actor famoso? Sí, un actor famoso. ¿Internacional? ¿O nacional? Sí, yo creo que internacional, sí. Pajarito, mirá lo que nos acaba de decir Nicolás Raus de esta temporada maravillosa que se va a venir para el 2024. ¿Cuánto trabajo, eh? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, pero con mucho placer, sí, sintiéndonos acompañados, porque el público ha vuelto a los conciertos pues, después del COVID, como después de la dice pandemia, que uno no salía, porque, y ahora ha vuelto y ese acompañamiento del público es muy lindo. Y eso dan ganas de seguir trabajando, ¿verdad? Obvio, Nicolás, claro. También ese feedback, claro. Esa ida y vuelta. Nos justifica. Claro sí. Que sí. Y lo que va a pasar el sábado no va a ser la excepción. Así que los vamos a invitar nuevamente a que este sábado 28 de octubre, entonces, así a las 20 horas, se acerquen al auditorio de la Reta. Las entradas están a la venta en Tiquiantel. Ya mismo saquen las entradas. No esperen para último momento porque se van a quedar sin lugar y no van a poder disfrutar de este concierto, que además de esta Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, que va a estar presente, Nicolás va a ser también stand-up. ¿No? Sí, así que supuesto. No se lo pueden perder. Sí, sí, sí. Por favor. Me voy a divertir, no, pero voy a tratar de transmitir sentimientos. No, sí. Eso sin duda. Sí, sí. Eso no va a faltar nunca. Nicolás, gracias por acompañarnos. Es no, un placer siempre recibirlos. Muchas gracias.